Mis doggies queridos, seguimos echando chisme aquí en este Vaya Blog. Les saluda Gerardo Escareño. Vaya, vaya. Y continúan los cambios en TV Azteca y sorpresivamente nos enteramos que Tania Rincón, esta conductora de Venga la Alegría, abandona el programa para continuar con más sueños profesionales para ella. Y ahí es cuando comienzan los cambios porque ya se anunció que entra Annette Michel, efectivamente la conductora de MasterChef, entra como conductora invitada. Ella justamente se despidió ya de todo el equipo, mandaron un comunicado, un escrito, el cual obviamente pues Tania decía: me siento una mujer muy feliz, plena y con muchas ganas de experimentar otras oportunidades. Es decir, es difícil decir adiós justamente en este momento cuando me siento más cómoda y apreciada que nunca por la producción y súper cómoda, unida y en armonía con el elenco de conducción. Ella se despidió con lágrimas en los ojos y agradeció todo el apoyo que le han dado justamente en TV Azteca, y con esto pues obviamente se despide para arrancar nuevos proyectos profesionales y personales. De hecho, incluso Patty Chapoy dio a conocer la noticia hace unas horas y ella comentó que justamente existe la posibilidad de que ella se vaya a conducir a Fox Sports. Todavía no es algo confirmado, todavía no se sabe si efectivamente ese es el plan que tiene Tania, pero ustedes saben muy bien, desde que Ingrid Coronado se fue de Venga la Alegría, han empezado muchos cambios. Siento que todavía el programa todavía como que no encaja en cuanto al elenco. Ha sido difícil la aceptación y también la competencia cada vez está más fuerte. Hay varios programas que están apuntando ya muy fuerte. Incluso Sale el Sol ingresó a sus filas a Ernesto La Guardia para atacar justamente esta semana. Como sabían muy bien que también en el programa hoy iba a estar Ingrid Coronado de invitada, que fue algo como histórico verla a ella en Televisa junto a Andrea Legarreta, que son pues dos conductoras que están muy posicionadas. Esto sucedió el lunes pasado y de esta manera han decidido atacar. Ahora veremos pues a Annette Michel como conductora por ahora invitada en Venga la Alegría. ¿Cómo la ven, mis doggies? ¿Cómo se quedaron? ¿Verdad que de vaya, vaya? Pues así la cosa. ¿Cómo van con la más draga? Tremenda sorpresa. Pues siguen las expulsiones. Ahora fue Leandra la segunda expulsada de este reality de YouTube. Y nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con ella porque justamente una de las críticas que le hicieron los jueces es que su look fue muy parecido a Soronasti, que incluso las dos estaban como mimetizadas. La temática fue la más luchona y pues finalmente Leandra fue la expulsada. Ella nos da su comentario acerca de esta crítica. La verdad no nos vino igual. Yo tomé el concepto muy, muy literal. O sea, yo literalmente mi interpretación del reto fue pues vestirme de una luchadora. Entonces pienso que Soro se fue como a un lado más como de la más fashion, más moda, más diferente, ya sabes. Entonces no creo que hayan sido nada iguales, pero a lo mejor en los colores y a lo mejor un poquito sí, pero pues cada quien tiene su punto de vista, cada quien tiene su opinión y pues se respeta, ¿no? Claro. Así la cosa, y por supuesto que nos habla acerca de qué cree que le hizo falta para no haber sido la menos y resultar justamente la segunda expulsada de la más draga. Y de ahí nos cuenta efectivamente quién sería para ella su gallo y la ganadora de la más draga. Vamos a escucharlo. Pues a lo mejor un poquito más de seguridad y un poquito más de pues de jotería, ¿no? Porque la verdad sí se me hizo muy simple. No creo que haya sido el peor, pero sí se me hizo muy simple. Entonces, y igual he estado pensando y no me arrepiento de nada. Y a lo mejor sí le hubiera puesto un poquito más de ganas, pero pues también estaba muy feliz con el resultado final de mi pasarela. A lo mejor si hubiera ensayado un poco más porque la canción, pero pues como todos se sabe, esa canción se cambió a último momento, no fue la canción que iba a ser destinada para ese show de doblaje. Yo me aprendí todas las canciones, pero pues desgraciadamente ese día, ese episodio, ese reto,
la canción de doblaje se cambió a última hora y pues yo ya arreglándome, viendo las demás, dije, no, yo no creo que estén en las peores, entonces no me voy a molestar en aprenderme la canción, que fue un error muy grande porque uno siempre se tiene que preparar. Creo que esa es la única cosa de la que me arrepiento, no haberme aprendido la canción muy bien, pero pues así es. ¿Qué canción ibas a cantar en un principio? Fue una mala decisión. Ay, pues no sé si se puede dar esa información, pero iba a ser una canción popular en el momento, entonces. Ya. No. ¿Y la decisión fue en el momento del lip sync o tuviste algunas horas como para haber ensayado? Sí, fue en al principio del día, o sea que sí, todas estuvieron ensayando la. Y yo la ensayé, la verdad, la ensayé, pero no, la verdad, honestamente, no la ensayé con ganas. O sea, dije, pues la voy a repasar, pero no necesito aprendérmelo, como dicen en Yucatán. Entonces, sí, fue el mero, mero día del programa. Entonces, yo iba preparada con las otras canciones que no sabían nada. Tengo mis favoritas, que son las de Rabbit Duo, porque son unas hermanitas y me encariñé muchísimo con ellas. Y pues también Alexis es un talento súper enorme y pues Sofía es otra yucateca, entonces pues también si nos vamos por ese lado, pues las ¿cómo se llaman? Las tres. Como cuando eres del mismo lugar, ¿no? Entonces hay que apoyar a nuestra tierra, a nuestro talento yucateco, y pues por ese lado Sofía me encantan y pues en verdad sí hice como que un lazo super chingón con todas y cada una de ellas, entonces estaría muy feliz con cualquiera. Wow, pues así los planes también para ella. Continuará pues haciendo shows como Leandra y justamente está en la posibilidad de irse ya. Está pensando justamente en venirse a vivir posiblemente acá a Ciudad de México. Ya se reveló que el próximo miércoles 12 de junio será grabada la gran final de La Más Draga con público en vivo y seguramente van a repetir esta fórmula en la que dan a conocer probablemente ya sea tres posibles finales o cuatro posibles finales de las finalistas para que no se filtre el resultado final de la ganadora. Así la cosa, mis doggies queridos. Seguimos con más chismazo. Les mando un besote. Nos vemos en nuestro próximo Vallablog. Hay muchas sorpresas. Se las estoy preparando poquito a poquito. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto compartir este video. Muchos saludos a México, Guatemala, Brasil, Salvador, Honduras, que siempre nos están escribiendo, de los países más importantes que nos ven en nuestro canal de YouTube. Besotes también a Chile. Nos vemos en nuestro próximo Vaya Vlog.